Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Óscar Oliva. Bienvenidos a la retroserie, ya sabéis, el espacio que tenemos en el canal para jugar grandes clásicos. Estamos con Baldur's Gate Dark Alliance, ya sabéis, un hack and slash con toques de rol que salió para PlayStation 2, en el que, bueno, encarnamos el papel de un héroe que llegó a una ciudad y fue atracado por unos ladrones y, bueno, los acontecimientos nos han llevado hasta este punto a buscar los ladrones por aquí. Vale, esto ya lo habíamos explorado, vamos a seguir por aquí. ¡Ahí va! Bueno, ahora voy a echar cuentas con vosotros. Voy a mirar primero aquí, a ver. Vale, gelatinosos de estos que son populares. Quitan un montón, ¿eh? Asco de cuero bastado. Poción de retirada. Venga, vamos. Mira, ahí hay otro de esos. Fuera. Eso es. Venémonos bien hasta arriba. Vale. Ahí hay 3, 4, 5, 6. ¿Cuántos hay ahí? Si me puedo quitar un par de ellos, por lo menos. ¡Muere! ¡Muere! Venga, dite cómo salvar. Aquí me hubiera venido muy bien tener un arco con flechas, pero. De fuego, sobre todo. Basto golfo. Tenemos que estar pendientes de que la vida no nos baje mucho, ¿eh? Porque estamos aquí a saco contra esta gentuza. Vale, ¿qué tenemos aquí? Un palante. Algo nos abrirá. Vale. Venga. Eso es, a tope de vida. Esa palanca nos abre algo. Ahora bien, a saber qué es. Es posible que sea una de esas. ¡Ahí va! Empezáis fuertes, ¿eh? Es posible que sea una de esas. Puertas que se desliza a un lado, parecen como una especie de losas. ¡Muere! Uf, por los pelos no he caído ahí, ¿eh? Condenado, macho. Vale. Escudo de madera, pues para venderlo. Mejor que el que llevo no es, desde luego. Vale, a ver si nos recuperamos un poquito. Ya lo que quede, tiro de poción. ¿Cómo voy de pociones, por cierto? 18 de las menores y 2 de las normales. Vale, muy bien. No hay más, ¿no? He cogido algo interesante por ahí. El casco de cuero gastado y el escudo de madera. Nada, todo eso para vender y flechas también para vender. Vale. Vale, pues... Salimos otra vez al cruce. Hecha de mano rumbrosa. Nada, para vender. Mejor que la espada de fuego esta no es, desde luego. Pues... Sí, me encuentro. ¡Ahí va! ¿Cómo ponen, eh? Las gelatinas estas ponen que no veas. A ver. Vamos, vamos, vamos. Aquí no me dan. Venga. Si me los puedo traer. Eso, viene, 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 viene. Ahí está. Parece que ha chillado ahí, ¿eh? La gelatina, ¿eh? Parece que ha chillado. A ver. Vale, tenemos una puerta. Detrás hay otra que está abierta y otra que también está abierta. ¿Cómo se abre esta? Es lo que quiero ver. Bueno, solo podemos continuar por aquí, así que vamos. Criticazo. Tengo que comprar la... Bueno, comprar. Adquirir la dote que me permite hacer críticos. Porque es. En este juego los críticos son muy importantes, ¿eh? Joder, vaya la galla. Fuera, sin vergüenza. Tirar de la palanca. A lo mejor esta palanca me abre la puerta esa. Y la otra palanca que hemos tirado antes seguramente me abriría una de las puertas de atrás.
Bueno, pues solo tengo un camino. Vamos a ver si la puerta se ha abierto. Por aquí. Pues sí, se ha abierto, efectivamente. Vale. Y esto es... una escalera que baja... ¿a dónde? ¡En la cripta! Bueno, ahora vendrán los muertos vivientes a tocarnos las narices. Para variar. Venga, entremos. ¿Has hecho lo que te pedí, carne? Sí, Lord Shantam. Vi a uno de mis mejores hombres a las criptas del templo, como ordenaste. El orbe ha de ser colocado en la Cámara de las Cenizas, en el interior de las criptas. Si tu esbirro no lo hace, ambos responderéis por ello. Sí, Lord Shantam. Él conoce tus deseos y no te fallará. Muy bien. Tráeme al prisionero que encontraste en las alcantarillas. Le interrogaré ahora. Esto... Lord Shantam... dije que me trajeran al prisionero hace un rato... pero no he recibido noticias de los osgos de las alcantarillas. Envía a tus hombres a las alcantarillas. Averigua qué les ha ocurrido a nuestros soldados y tráeme al prisionero. No me falles en esto, carne. Sí, Lord Shantam. ¿Hago regresar al hombre que envía al templo? No. Si coloca el orbe según las instrucciones, no volverá. Dile a tus hombres que eviten entrar en la zona del templo. Ahora entrar allí significa la muerte. Vale, vale, vale. Pues unas criptas. ¿Qué va a haber en las criptas? Pues esqueletos, lógicamente. Zombies y demás calaña. Quizá para los esqueletos debería tener un arma golpeadora, que les hace mucho más daño. Aunque esta espadita los deja finos, ¿eh? También. ¡Mira! Este esqueleto todavía anda. Es condenado, tío, arrastrándose. Nivel 2 de las cloacas. Nada. Bueno, vamos a ver. Ahí no hay nada. Vale, aquí tampoco. Venga. Salto por aquí, salto por aquí. A ver, ahí veo. Eso debe ser un zombie, ¿no? Claro, es que no me indica qué tipo de enemigo es. Yo imagino que eso será un zombie y estos serán esqueletos comunes. Vale. Eso es. Mira, hay un zombie que se ha quedado atascado entre las cajas. ¡Qué personaje, tío! Vale. A ver. ¿Le puedo empujar? A ver, a ver. Pongo la caja ahí, eso es. Para que no pase, condenado. ¡Ay, va! Oye, que no tengo vida casi, cuidado, A ver si la tontería me va a salir cara. ¿Y este tío? ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Corre antes de que te transforme! Anda, tranquilízate, ¿quién eres? ¿Qué ha ocurrido aquí? Soy Fallen, un sacerdote de Ilmater. Me ocupo de las criptas y llevo a cabo rituales funerarios aquí, en la Capilla del Sufrimiento. Ahora me temo que yo mismo seré el próximo en ser transformado. ¡En un muerto viviente! ¡Es que no los has visto! ¡Están por todas partes! Mis compañeros, hermanos y hermanas del templo... todos muertos. Llevaba una urna con cenizas a una de las criptas cuando descubrí una extraña serie de huellas que conducían más abajo. Cuando la seguí, me encontré con esa cosa. Ese horrible orbe. Y los muertos se alzaron a mi alrededor. Repugnantes esqueletos, zombies. Suelo sagrado. Actué con rapidez, aislando este nivel del inferior. Y me atrincheré en esta sala. Había esperado que, sellando este nivel, impediría que los zombies llegaran aquí. Me equivoqué. ¿Cómo sellaste este nivel? Nosotros, los sacerdotes de Ilmater, instalamos algunas trampas no letales en las criptas para capturar a los ladrones de tumbas. La trampa que selló la salida se activa mediante tres urnas en este nivel. Cuando estas urnas se retiran de sus pedestales, unos bloques de piedra sellan todas las salidas de este nivel.
Yo tiré todas las urnas de sus pedestales y me atrincheré aquí. Pero no fui lo bastante rápido. Algunos de los muertos ya habían entrado. Y el poder de esa cosa de ahí abajo parece llegar incluso hasta aquí. Por suerte, puedo hacerme invisible a los ojos de estas criaturas muertas vivientes. Por el momento. No puedo sino esperar que las puertas y las custodias impidan que los muertos vivientes alcancen el nivel superior. Vale. ¿De dónde están saliendo todos estos muertos vivientes? Vienen de abajo. De esa cosa que se encuentra en la Cámara de las Cenizas. Es un orbe. Solo pude vislumbrarlo fugazmente, ver lo que les estaba haciendo a mis camaradas sacerdotes. El orbe invoca sus espíritus y los mata lentamente, dejándoles morir y resucitándolos de nuevo para que también sufran en la muerte viviente. Nos odia a todos los sacerdotes. Incluso en estos momentos puedo oír su llamada, intentando atraerme a él para así poder matarme, para resucitarme luego de entre los muertos para hacer su voluntad. Vale. Aquí hay varias opciones para decirle a Fallen. Vale, esta. Si este nivel está sellado, ¿cómo puedo llegar hasta ese orbe? Para alcanzar el nivel inferior, tienes que encontrar las tres urnas en este nivel y volverlas a colocar en los pedestales apropiados. Entonces se abrirá el acceso a las criptas inferiores. Vale, todo claro. ¿Qué aspecto tienen estas urnas? Hay tres urnas. Oro, plata, oro, plata y bronce. Vale. Se suponía que junto con los pedestales sobre los que se encontraban debían atrapar a los ladrones de tumbas. Esperaba que al activarlas podrían cerrar a los muertos vivientes ahí abajo. Una esperanza inútil. Vale, le vamos a preguntar a ver si sabe dónde vino este orbe. No lo sé. Estaba llevando una urna a las criptas inferiores cuando de repente descubrí en el suelo unas huellas que conducían más abajo. Como normalmente soy el único que viene aquí abajo, sentí curiosidad y las seguí. Vale, debe haber sido el ladrón al que he estado siguiendo. ¿A dónde conducían las huellas? Conducen al nivel inferior. Fue entonces cuando noté la presencia de una niebla hedionda que procedía de la Cámara de las Cenizas. Cuando entré en la cámara, allí estaba. Un orbe gris que daba vueltas rodeado de cuerpos y de un brillo horroroso. Sin pensar en ello, salí corriendo y me escondí. Vale. Es probable que por eso sigas con vida, Fallet. Dirígete a la puerta secreta a las alcantarillas para volver a la calle y cuenta lo que ha ocurrido a los guardias y los sacerdotes. No, mi lugar está aquí. Yo debería ayudarte, no huir de esto. Si puedo ayudarte, lo haré. Vale. Me vendría bien algo de curación, Fallet. Por supuesto. Que el poder de Ilmater te ayude y restablezca tus fuerzas. Vale. Ah, amigo, aquí nuestro amigo Fallen nos cura cuando estemos tocados. Eso está muy bien. ¿Has vuelto? ¿Has destruido el orbe? A ver... Todavía estoy intentando abrirme paso hasta ahí abajo, Fallen. Volveré cuando lo haya encontrado y destruido. Vale. Pues en el diario nos va a decir que son tres urnas, ¿vale? El artefacto maligno. O sea, son tres urnas para llegar hasta el orbe. Vale. Vamos a empezar intentando conseguir las tres urnas, que es lo que se basa en nuestra misión, ¿vale? Vale, esto se puede romper. Aquí podemos volver siempre que necesitemos curación, lo cual está muy bien. Vale, podemos hacer un guardado, lo voy a hacer, de hecho. Bueno, he aprovechado también para refrescarme un poquito. Hay que beber mucha agua, chavales, que en verano hace mucho calor, ¿eh? Vale. Vale. Venga. Hay que terminar de explorar estas criptas, que no hay más que golfos de estos. Este sin brazos, sin cabeza, le he dejado. Vale. Sí, mejor, ¿no? Qué tétrico se ven, las criptas estas. Están bien mejor el juego, ¿eh? Una gran ambientación, ¿eh? Las cosas como son. A ver. Eso es.
Mira, condenado arrastrándose por el suelo ahí, a ver si me... La madre que le parió. Me estoy llenando otra vez de pociones de reconocimiento que no las quiero para nada. Venga, vení para acá, chavales. Despacio, ¿eh? Por orden. Cuidado, que me ponen... Que en el momento que te rodean 3 o 4 te ponen las pilas de una manera, macho. Buena. Hay que reconocer, ese flechazo ha tenido su mérito. Va a ser el último que me das a ver. Vale. Eso es. Venidos para acá. ¿Te has quedado atascado? Genial. Utilizar los... los atascos de las puertas viene muy bien porque los enemigos se atascan muchas veces ahí. Bueno, en el momento que vaya lleno de objetos... Eso es. Pues ya tendré tiempo de volver a la posada. Que por cierto, no he ido a ver a Ethan desde entonces. A lo mejor nos da algo de oro o alguna historia. A ver... Vamos a limpiar esta cámara que se ve muy grande. Vale, no hay esqueletos de proyectiles. Vamos, venid para acá. Buena galla la que me ha dado ahí, el condenado. Claro, es que al aumentar el nivel vamos aumentando cada vez más nuestro máximo de puntos de golpe, de puntos de vida. Y las pociones ya no curan lo que curaban antes. O sea, me explico, curar sí curan exactamente lo mismo. Pero claro, los enemigos al quitarnos mucha más vida, pues la diferencia es que salimos perdidos, sinceramente, ¿eh? Perfecto, hemos subido. No te levantes. Venga. Bueno, ahora puedes ajustar en un punto cualquiera de tus características. Sube y baja el cursor para ver qué efecto tendría incrementar cada una. Pulsa el botón X sobre la característica que desees incrementar. Por el momento, fuerza. ¿Vale? Y tenemos 3 puntitos. Vale, vamos a mejorar los críticos. Esta dota aumenta la probabilidad de obtener un golpe crítico. Vale. Esta dota hace que los golpes críticos inflijan más daño. También. Y el ritmo de regeneración de salud... También. Esas 3. Listo. A ver si se nota. Vale. A ver, tenemos un camino hacia la izquierda, ¿no? Vale. Fuera, fuera. Tenemos... A ver... Bueno, vamos a ir por aquí, por la derecha, por elegir un sitio, ¿eh? No por nada. Vamos, chavales, venid. Espera, debería aprovechar para ir... Sí, voy a aprovechar para hacer una retirada mejor. Voy a volver a la posada y vendo cosas. Vendo cosas. Vale. A ver, ¿qué espadas, tenemos aquí? Hachas, arcos, aquí tenemos flecha todo fuera. Lo que puedas necesitar. Echa de mano fuera también, arco corto. Vale. Madura colchada. Si necesitas algo con lo que abrirle casco de cuero la cabeza gastado. A alguien o un yelmo para proteger la tuya, nah, has venido al lugar adecuado. Cubo de madera también. Y casco acolchado llevo 1+1, así que este le vendemos. A ver. Fuera. Todas las pociones de rejuvenecimiento. Si es que luego no las uso. No busques más. Verás que en mi tienda hay armas excelentes a precios razonables. Vale. No sé si voy a poder comprar algo, a ver. Armadura de cuero, defensa 9. Esa está muy bien. Cuesta 1200. Puedo comprarla, La voy a comprar, sí. Tenemos muchas gangas y buenas. Y voy a vender la que tengo. Buscas? Que es nuestra la tienda colchada. Tiene a la venta las mejores armas enanas traídas hasta aquí desde las montañas. Vale, vale. Me cuenta todo. Eso es. Mejor ahí, ¿verdad? Más imponente. Voy a ver si esto me dice algo. Gracias por tu ayuda, camarada. Que sea un secreto entre nosotros, ¿de acuerdo?
De acuerdo, adiós. A ver, Ali. Gracias por encontrar a Ethan. Me ha contado lo que pasó en las alcantarillas. De nada. Aquí tienes unas monedas. Anda, mira, unas monedas. Y puedes venir aquí a descansar cuando quieras, sin pagar. Muy bien, gracias, agradezco tu hospitalidad. 200 de oro, 300 de experiencia. A ver, Ethan, ¿no le dices algo, Ethan? Gracias por rescatarme en las alcantarillas, camarada. Me siento como un idiota por no haber hecho caso de mis propios consejos y no haberme mantenido alejado de ese lugar. Aquí tienes unas pocas monedas como agradecimiento y una vieja chuchería mía de cuando era joven. No es gran cosa, pero puede que te sea de utilidad. Gracias, Ethan. ¿Encontraste a ese ladrón que andaba por las alcantarillas? Todavía no, aún le estoy buscando. Volveré cuando lo haya atrapado. Obtienes 100 monedas de oro, tienes un amuleto de destreza y 200 puntos de experiencia. A ver el amuleto de destreza, vamos a ver. Destreza más 1. ¿Qué destreza tengo yo ahora mismo? Tengo destreza 15, que me da más 2 a la armadura. Si me pongo el amuleto, aumento a 16 y me da más 3 a la armadura. Genial. Pues hemos mejorado entre la armadura que nos hemos comprado y esto, hemos mejorado mucho la armadura. Este estaba borracho y no le decía nada, ¿no? Fuera. Aquí hay Osala. Por favor, déjame en paz. No quiero problemas. ¿Te encuentras bien? He estado esperando a alguien, pero me temo que espero en vano. ¿A quién? Mi hombre, Keisen. Keisen. Acababa de emprender una expedición al norte, a un lugar llamado la Batalla de la los Batalla Huesos. De los Huesos. En el que los muertos todavía andan. Tiene talento para las artes tenebrosas y se le había ordenado recuperar. Talento para las artes tenebrosas. ¿Será un nigromante? Traerlo a Puerta de Baldur. La cantidad de dinero que le habían ofrecido era más de lo que jamás habíamos visto. El orbe, el fantástico orbe ese que estoy buscando yo también. Pero cuando hablé con él acerca de la expedición, actuaba de forma extraña, casi aturdido, como si hubiera sido hipnotizado o hechizado. Le obsesionaba encontrar este orbe para su nuevo patrón. Ya veo. Habíamos quedado en que si ocurría algo nos encontraríamos aquí, en la taberna de la elfa cantora. Pero ya hace 3 noches de eso y no he visto ni rastro de él. Me temo lo peor. Temo que el orbe que había recobrado puede haberle hecho algo horrible. Muy bien, pues si veo a Keisen o tengo noticias de él, te lo haré saber. Vale, esto es una misión secundaria. Ipswich. Te doy la bienvenida, camarada. Me alegra ver una cara nueva en esta taberna. Por favor, siéntate y bebe algo. Me llamo Ipswich. ¿Qué te trae hasta Puerta de Baldur? Había pensado en buscar fortuna aquí, pero la poca que ya tenía me la robaron nada más atravesar la puerta. Hay una triste historia, camarada. Comparto tu dolor. Parece que últimamente Puerta de Baldur no ha estado tratando bien a sus visitantes. Yo también soy forastero en este lugar. ¿Por qué viniste a Puerta de Baldur? Vine a presentar mis respetos a la Capilla del Sufrimiento, el templo local que regentan los sacerdotes de Ilmater. Pero me encontré con que el templo estaba sellado y nadie respondió a mi llamada. Tuve la horrible sensación de que algo iba mal en el interior, pero no sabía qué. ¿Por qué querías visitar el santuario? Los huesos de mi hermano yacen en las criptas que hay bajo el santuario. Esperaba poder presentar mis respetos ante su tumba y llevarme el medallón con el que había sido enterrado. Su intención siempre fue que lo heredara nuestra familia, y ahora que tengo un hijo, deseo que este medallón pase a sus manos. Pero ahora no sé qué hacer, así que estoy sentado aquí, bebiendo y esperando a que el santuario despierte. He encontrado una manera de entrar en el santuario, Ipswich. Si lo encuentro, te traeré el medallón de tu hermano. Vale, pues parece que tenemos búsquedas opcionales, sí. Encontrar a Keisen y la herencia familiar del medallón. Vale, medallón para Switch. Para Ipswich, digo. Vale, aquí no hay nada más que hacer, ¿no? Así que volvamos. Bueno, se nos amplían las quests, las búsquedas. A ver. ¿Dónde estaba yo? Ahora con la nueva armadura se tiene que notar, ¿eh? Estos golfos ya no me ponen tanto. Vamos, venid para acá. Hacer puré de zombie. Eso es. Se nota, la nueva armadura, No es que me quiten menos, es que me dan bastante menos. Vale.
Punto para guardar, de momento no lo voy a usar. ¿Eso qué es? Nada. Vale, ahí no hay nada más. Y aquí abajo tiene pinta que tampoco. No hay vasija para romper ni nada, ¿no? Vale. Por aquí. Esta puerta. Vale, pues sigamos. Venga. ¿Cómo se nota, eh? Que me quitan mucho menos, eh. Venga, venga. Venid, venid. Peores, ¿eh? Venga, venid para acá, barricón. No te levantes, golfo. Claro, los arqueros, una vez que te echas encima de ellos, ya son inofensivos. Pero claro, el problema es que abras una puerta y te encuentras que te están disparando 800. Y aparte ahora los críticos también se notan, ¿eh? No solo hacemos más daño, sino que es más fácil que nos hagan críticos, ¿eh? Hemos hecho muchas mejoras al subir de niveles, ¿eh? A 3 niveles podemos mejorar los puntos. Y ganamos las habilidades de 3 en 3. Eso está genial. A ver... un criticazo le he tumbado a ese, ¿eh? Lo habéis visto, ¿no? Un criticazo de esos cachos. Se nota, la mejora, se nota. Joder, ya ves cómo caen los críticos. Cómo caen, eh. Sí, sí, gruñe, gruñe lo que quieras, que... gruñe lo que quieras, que no puedes hacer nada. Vale, pues... esto está todo despejado, ¿no? Pues por aquí no es. Claro, es que al ser escenarios con un diseño tan laberíntico, es normal que cueste encontrar la salida. Bueno, la salida o el avance. En este caso estamos buscando urnas, ¿vale? Mazalera, me la llevo. Urnas para activar el acceso al segundo nivel. Vamos por aquí. Eso está mirado, a ver... aquí hay mucha gente, ¿eh? Lo voy a ir sacando poco a poco. Vamos a por este. Se nota, pero bastante, ¿eh? La armadura. ¡No te levantes! ¡No te levantes! Me encanta que diga eso de no te levantes. Es que le ha metido un criticazo a la vez en seco. Vale. Ahí está, condenado. ¿No vienes? ¡No te levantes! Eso es. Es que se nota, ¿eh? Se nota, pero mucho, ¿eh? Sobre todo cuando nos rodean muchos enemigos. Que bajaba la vida a una velocidad vertiginosa. Y ahora cuesta, cuesta que baje, ¿eh? Sí, gruñe, gruñe. Gruñe, que has pillado cacho. Vamos por aquí abajo, a ver. Vale. Buena, buena, buena. Esa ha sido buena, ¿eh? Veo que hay dos tipos de arqueros. Los que llevan esta especie de telas negras son bastante más cabronazos, que los otros, ¿eh? Fuera. Vale. Pues... sí, sí, hay salida. Digo, pensé que no había. A ver...
poquito más. Mira, arrezando este corte. A ver qué es esa espada corta que he cogido. Bueno, espada corta de no sé qué. Herrumbrosa, nada, eso no vale para nada. He cogido algo interesante por aquí. Acolchadas y guantes acolchados. No, no llevo nada. Por aquí. Una poción. Pues esto está todo explorado y por aquí no hay ni el resto de todos los objetos que buscamos, ¿eh? Ni las urnas, ni el medallón, ni el tal Kaiser ese. Nada de nada. Eso sí, huesos, zombies, esqueletos, los que queráis. Vale, no, por aquí. Vamos a ver. A ver, salimos a esta zona central. No he explorado esta parte de la cámara. Ahí para buena partida. A ver. A lo mejor por aquí vemos algo interesante. Vamos a centrar la cámara. Toma. Fuera. Perfecto. Mira, me pongo por aquí. Se va a correr rápido. Y ahora está. Eso, eso, ir viniendo. Vale. Mira, mira, por turnos, ¿eh? Eso es, distribuidos. Por turnos. Nada, nada. Esta capa es muy grande, ¿eh? Pedazo de hacha acabo de coger. El problema del hacha es que no... Son tan grandes que no puedo llevar el escudo, macho. Es lo que me da por culo con las hachas. A ver. Venga, venga. Vení para acá. Eso es. Eso es. Mira, viene un campeón más. Pues el campeón es el primero que va a caer. Ese zombie es distinto, ¿no? ¡Muere! ¡No te levantes! ¡No te levantes! Cubo de madera. A ver, esta cámara es enorme, ¿eh? Fuera. Venga. No tengo todo el día, vamos. Por este. Mira, ahí hay un medallón en la tumba. Ese va a ser el medallón que buscamos. Aquí hay dos o tres arqueros que me están poniendo, pero fino. Pero fino, ¿eh? Esto golfo solo. Fuera, todos. Eliminaos. A ver, espacio. No, pero que por medio de la caja. Quiero eliminar todo lo que hay en la cámara y dejarla limpia, limpia, como la patena. Vale, se ha caído. Sí, sí, gruñe, gruñe, pero te has ido a hacer puñeta, macho. Vale, venga, vamos a coger el medallón. Ahí no hay salida, vale. Bueno, pues esto está todo despejado. Y no quiero irme de hora con el vídeo, ¿eh? No sé si deberíamos hacer una pausilla. Vamos a coger el medallón. Esto parece importante. Sí, ya, ya sé que es importante, sí. A ver. Por aquí no hay nada. Con lo cual todo está explorado. Todavía nos falta por saber del tal Kaiser encontrar las urnas. Te dejas cosas, claro, vas avanzando.
ver qué hay por aquí. Parece que hay mucha banda ahí, ¿no? Pues venga, vamos a despejar esta sala. Venga, ir pasando, chavales. Mucho arquero, ¿eh? Retroceder y todo el golpe que me ha dado ahí el condeno. ¿Venís o no venís? Que son la mayoría de arqueros, claro. Los arqueros son muy listos. Se quedan ahí esperando a que te acerques. Vamos a por ellos, porque si no, está muy bien. Vale. Estratégicamente para que te puedan dar todos al mismo tiempo, ¿eh? Cuando ves que disparan, ¿eh? Los condenados. Mira, una banda extraña. Ahora le echamos un vistazo. Salen las costillas por ahí también, ¿eh? Otra urna, esa dorada. Creo que hemos llegado a la sala de las urnas. A ver, pasa contigo, chaval. Vale. Subir a la villa. Vale. A ver, queda uno todavía. Eso es. Vale, está todo despejado, ¿no? Por aquí no hay nada. Y mira, tengo además un punto guardado ahí. Genial. ¿Esto qué es? Armadura colchada gastada. Ah, para venderlo. A ver, esto se puede empujar para colocarlo ¿dónde? A ver. Creo que hay que ponerlas ahí. A ver, vamos a colocar esta dorada mismamente. Ajá. Ahí. Pues esta que es de plata, es bueno, como de plata, ¿no? Plateada. Está en el medio. No sé si el orden es así, ¿eh? Tampoco. No tiene pinta que tenga ningún orden, ¿eh? Y esta que es de un color así como verde grisáceo, no sé. Bronce 9, desde luego. Así que la vamos a colocar. Amigo Lucas. Nivel 2 de la cripta. Vale, pero antes de bajar al nivel 2 de la cripta, vamos a despedir el capítulo. No sé si hacer una retirada ya directamente vendemos. Sí, voy a ir al punto guardado. Aquí, justo. Y voy a hacer una retirada para entregarle a Ipswich el medallón de su hermano. Aquí lo tienes, colega. Me alegra verte de nuevo, camarada. ¿Cómo van tus viajes? ¿Es este el medallón de tu hermano? Lo encontré en las criptas. Dilantres. Sí. Sí que lo es. Gracias. Gracias, camarada. Gracias. Temía tener que abandonar Puerta de Baldur sin él. Gracias. Por favor, camarada, acepta esto como prueba de mi gratitud por tu buena acción. Me fue de gran ayuda en mis viajes, pero tal vez ahora pueda ayudarte a ti, tal y como tú me has ayudado a mí. Gracias, Ipswich. Adiós. Una maza mágica. 300 puntos de experiencia. Vamos a ver esa maza mágica. A ver. ¿Es esta? ¿De gran calidad? No. Disruptora. Esta le hace polvo a los muertos vivientes. La voy a guardar. Bueno, pues voy a vender. Espadas, hachas, arcos. Aquí tenemos todo lo que puedas necesitar. Necesitas algo con lo que abrirle la cabeza a alguien o un yelmo para proteger la tuya, has venido al lugar adecuado. Si la calidad y el precio son tus preocupaciones principales, bueno, aquí no me voy a quedar con ellas. Que en mi tienda hay armas excelentes a precio razonable. 220 flechas. Maza ligera de gran calidad. De 2 a 12.
Hombre, es que quita. No está nada mal, pero prefiero venderla. La disruptora me la voy a quedar. Porque a los zombies les hacía polvo. A los muertos vivientes en general. Me parece que el olor de las alcantarillas te ha cogido cariño, camarada. Vale. No voy a comprar nada de momento. Simplemente voy a hacer la retirada. Y vamos a hacer el punto. El punto de guardado que hago yo normalmente. Aquí. Venga, un archivo nuevo. Perfecto. Bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy, amigos. Como siempre digo, gracias por pasaros. ¿Qué me dice? ¿Que no hay espacio suficiente? Pues nada, nos tocará. Vaya, tengo que hacer limpieza de la memory. Pues vamos a sobrescribir. Como siempre digo, amigos, gracias por pasaros. Gracias por echar un minutillo viendo mis vídeos. Mandaros un saludo. Nos seguimos viendo en el próximo capítulo de este Baldur's Gate Dark Alliance. Cuidaos.